Bienvenidos nuevamente a La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos en un nuevo capítulo de la segunda temporada con jóvenes estudiantes de diferentes universidades. Hoy nos acompañan María Camila Maecha, estudiante de Química Farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, Fernando Lugo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, María Teresa Gualteros, estudiante también de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y Esteban Sastre, también estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. En el día de hoy vamos a conversar sobre la manera en la que los estudiantes se vienen relacionando, percibiendo el proceso de paz, qué expectativas tienen tras la firma de los acuerdos y cómo se imaginan sus aportes de cara a la terminación del conflicto armado. Empecemos entonces. Yo quiero preguntarle a María Camila, ¿cómo perciben hoy los jóvenes la manera como se está comunicando el proceso de paz, el proceso de conversaciones entre el gobierno y la insurgencia? Bueno, primero agradecer la invitación al Centro de Pensamiento. Ya frente a cómo se ha desarrollado el proceso de comunicación con el proceso que se ha llevado en La Habana, yo diría que es insuficiente, ¿sí? Pensaba en mis clases del colegio y a mí me enseñaron que la comunicación es de partes que hablan, una escucha, ¿sí?, otra responde. Entonces yo diría, bueno, una cosa es un proceso comunicativo y otra cosa sería la difusión. Que si es por la difusión, yo digo, también el proceso está cojo. Uno, porque si bien es maravilloso que los borradores que han salido conjuntamente desde la mesa estén públicos y demás, pues no toda la gente puede acceder a ellos, ¿sí? Y el limitar el conocimiento de los diálogos de La Habana solo a poderlos revisar por redes, y si no es por redes, a escuchar al gobierno en sus medios de comunicación con sensacionalismos, amarillismos, señalamientos, cómo va el proceso. Yo digo, eso perjudica no solo el conocimiento de los avances que ha tenido la mesa, sino de hecho la opinión favorable o desfavorable que pueda tener la gente frente a la apuesta de paz. Bueno, muy bien. Fernando, ¿cómo crees tú que ha sido la respuesta, la manera en que los jóvenes, los estudiantes, los colectivos estudiantiles se han movilizado desde sus universidades alrededor del tema de la paz? Bueno, yo creo que todo parte, en primer lugar, por señalar que, como lo decía María Camila, hay una muy baja difusión del contenido de los acuerdos, y ahí yo creo que hay un primer punto del debate. Yo creo que uno ubica en la propaganda del gobierno un respaldo a los diálogos, un apoyo a la mesa, ta, ta, ta. Pero no he escuchado todavía la primera intervención del gobierno, de un asesor del gobierno, un funcionario de gobierno, hablando de los contenidos de los acuerdos. Y yo creo que el desconocimiento de los contenidos, que realmente lo que se está discutiendo en La Habana, pues resta el ánimo de la gente para participar o para sentir eso como propio. Y creo que eso se refleja con total claridad en las universidades. Uno veía, por ejemplo, lo que fue la movilización del 9 de abril de 2013, una gran expectativa, la gente en la calle respaldando el diálogo. Luego en el 2015 ya no igual, y uno ve ahorita pues el nivel de la discusión ha bajado, y realmente sí creo que el reto de las organizaciones, de la gente que está vinculada a la academia, de la gente que todo el tiempo está discutiendo esos temas, si es insertar o hacer eso que se llama, o que nosotros llamamos, pedagogía para la paz, que a mi juicio pues al gobierno como que parece no gustarle mucho. ¿Y por qué crees que al gobierno no le gusta el tema de la pedagogía para la paz? A mí me preocupa porque sin suspicacias pareciese como que no le gustaran los acuerdos, y uno lo puede ver en varias cosas. Uno ve, por ejemplo, que las iniciativas legislativas del gobierno desconocen los acuerdos de La Habana, o si no, digamos, si la ley de Cidres no desconoce lo acordado frente a desarrollo rural en La Habana, si la ley de seguridad ciudadana no reconoce lo acordado en temas de participación política, si la continuación de la erradicación manual no desconoce parte de lo acordado en tema de drogas ilícitas. Entonces me parece que ese ánimo de no hablar mucho de lo que se ha pactado en La Habana, recalcar tanto eso de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, me parece que va dirigido como a hacerle una zancadilla a los contenidos
contenidos de los acuerdos y eso es sumamente preocupante. Y eso tiene un agravante mayor y es que la gente que se opone al proceso de paz y en particular los sectores que podríamos llamar uribistas sí recalcan bastante en los contenidos, pero con ánimo de tergiversación, y por eso uno ahí ve la incapacidad del gobierno cuando pues no ha sido hasta el momento capaz de negar con vehemencia, por ejemplo, este tema del 1.800.000 pesos mensuales por guerrilleros, de las capitulaciones que sacó Uribe, bueno, todas esas cosas, pues que el gobierno no hace o al menos uno no percibe un esfuerzo en desmentir. Bien, María Teresa, ¿cómo perciben desde tu punto de vista los jóvenes, los estudiantes, hoy el proceso de conversaciones? La manera como se está comunicando al país lo que se está conversando en La Habana. Yo creo particularmente que al menos desde mi universidad hay un compromiso bastante grande con respecto a poder abordar los temas de construcción de paz, a pesar de que pues considero también que, como decían mis compañeros anteriormente, tal vez no ha habido una posición supremamente transparente frente a los acuerdos. Diría que de pronto necesitamos más espacios para que la gente pueda comprender qué es lo que está pasando detrás de la mesa de conversaciones. Hay muchos estudiantes que tal vez nos acercamos a saber en qué van los acuerdos, pero a través de redes sociales, de pronto de comunicados, pero sin entrar a profundidad a comprender qué es lo que se está pensando para el país. Y también me parece problemático que no tengamos la posibilidad de comprender a fondo qué está pasando. Y en ese sentido tenemos un compromiso, yo creo que bastante grande, en encontrar las maneras más eficaces de difusión de información. Esteban, uno podría pensar que esta falta de comunicación desde la mesa de conversaciones sobre lo que se está discutiendo, sobre lo que se está acordando, podría restarle respaldo al proceso de conversaciones. ¿Tú cómo ves el respaldo desde los estudiantes al proceso? ¿Crees que hay un respaldo generalizado al proceso de conversaciones de los estudiantes, de los jóvenes en general, al proceso de paz? Bueno, Boris, primero gracias por la invitación y contestando la pregunta, creo que la falta de comunicación desde los sectores afines al gobierno, desde los medios, sí ha minado en cierta medida el proceso de paz. Pero vemos que acá, por lo menos en las universidades públicas, en amplios sectores estudiantiles, también de educación media, se ve un respaldo significativo, cuantitativamente hablando, un respaldo generalizado, me atrevo a decir incluso, hacia las negociaciones de paz. Y pues no solo se queda en el tema estudiantil, sino consideramos que la sociedad en general, la sociedad colombiana, está en búsqueda de acabar ese conflicto tan largo y de profundizar la participación democrática, entre tantas cosas que se nos están prometiendo y que vemos que están anunciadas para el porvenir del país. ¿Tú querías, Camila, agregar algo? Sí. Bueno, frente a lo que decía Fernando, de no solo pareciera que el gobierno no le gustan mucho los acuerdos, sino creo que, digamos, como otro trasfondo que podía estar detrás de que sea tan mal la difusión que se ha realizado es que teme que la gente realmente se apropie el proceso de paz. Ahí está la cosa, ¿sí? Es reconocer entonces que los constructores de paz no son dos bandos, insurgencia-Estado, sino que implica, por los mismos temas que se tocan y cómo atraviesan, digamos, la realidad de toda la gente, que sea la gente la que se apropie eso. Digo, ese es el temor más grande que siento yo puede tener el gobierno con que se haga una verdadera pedagogía de paz. En relación con eso, hay, digamos, la idea de que un ejercicio pedagógico sobre los acuerdos de paz podría llamar la atención de diferentes sectores. ¿Cuáles serían los puntos que en particular podrían llamar la atención de los jóvenes y de los estudiantes en relación con el proceso de conversaciones? Bueno, yo creo en particular que hay un punto allí que es central, que es muy importante y que es trascendental para la discusión en particular en las ciudades, que es el tema de drogas ilícitas. Cuando uno ve al detalle el acuerdo que hay, tiene tres componentes fundamentales, que son tres componentes que hasta el momento no se habían tratado en el debate público frente a esa problemática: el tema de la producción, el tema de la comercialización y el tema del consumo. Entonces uno ve, y el acuerdo en particular en esa materia tiene
un aspecto que hay que destacar y que hay que saludar muchísimo. Va encaminado a proteger a los dos eslabones más débiles de la cadena de producción de drogas, que son el campesino, el productor, el que siembra, y el consumidor, aun cuando creo que allí también el acuerdo se queda corto, y creo que eso es parte de los debates que los jóvenes y que la sociedad colombiana en su conjunto tenemos que dar. ¿Cómo realmente logramos o somos capaces de insertar otra serie de debates que tienen que meterse allí y que desde la población juvenil se trabajan mucho? Temas, por ejemplo, de cultivo, de autocultivo, temas, por ejemplo, de consumo consciente. Creo que aun cuando el acuerdo, por ejemplo, va encaminado a proteger a esta población, a proteger en general a la población adicta, pues creo que no se diferencia, por ejemplo, que no todos los consumidores de drogas ilícitas son adictos, ¿cierto? Y que a estas personas que no son adictas, igual se les puede estimular el consumo consciente, igual se les puede promover el autocultivo como una forma de combatir el narcotráfico, que es lo que el acuerdo en este asunto busca combatir. Creo, en primer lugar, frente al tema de drogas ilícitas, que es un tema que en mi opinión es bastante cercano a la población juvenil, pero otros temas allí, por ejemplo, frente al tema de participación política, la concepción que trae el acuerdo de participación en el tema de participación, de ampliar la concepción de la oposición no solamente a los partidos políticos, sino a los movimientos sociales, creo que ahí también da un margen de acción del cual la población juvenil debe apropiarse y tiene la capacidad para apropiarse. Y eso es un debate que hay que destacar y un debate que hay que dar. Y frente al tema de determinación de conflicto y frente a los temas de reconciliación, creo que también los jóvenes tenemos un papel muy importante que jugar allí, y creo que son los espacios que se han cerrado. Buscar cuáles han sido realmente los escenarios de reconciliación que se han abierto a partir de la mesa de diálogos con las FARC y de la eventualidad de los diálogos que se han podido iniciar con el Ejército de Liberación Nacional, que de allí sale para que los jóvenes como sociedad civil podamos insertarnos en esas discusiones que propicien espacios de reconciliación nacional. Muy bien, Fernando. Antes de continuar, a propósito de este tema de la pedagogía y la educación para la paz, queremos invitar a la audiencia a que vea una nota de contexto que hemos preparado sobre la Cátedra de Paz. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, en el año 2014 se crea la Ley 1732, por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país. La cátedra es una asignatura independiente para implementar en todos los niveles del sistema educativo, desde preescolar, básica, media e incluso en la educación superior. El principio de autonomía universitaria que tienen las instituciones de educación superior les permite desarrollar la Cátedra de la Paz en concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo. La implementación de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adopte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. Para corresponder al mandato constitucional consagrado en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional, el carácter de la Cátedra de la Paz será obligatorio. La cátedra se piensa como un espacio de reflexión y formación en torno a la convivencia con respecto al diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bueno, hemos hablado un poco de cómo perciben los jóvenes el proceso de conversaciones, cómo se están enterando. Hay en efecto un esfuerzo mayor que podría hacer la mesa de conversaciones, tanto el gobierno como las FARC. Sin embargo, Camila decía que también los jóvenes pueden jugar un papel importante en la comunicación alrededor de los temas de paz, de lo que se está hablando en La Habana. Yo quiero que hablemos ahora precisamente de la participación de los jóvenes de cara a este proceso de conversaciones, de cara a la construcción de paz. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser los mecanismos para que al interior de sus universidades los estudiantes puedan abrir discusiones sobre lo que les interesa respecto de la terminación del conflicto, María Teresa? Bueno, en la Universidad de los Andes llevamos ya bastante tiempo trabajando en generar espacios de debate y discusión frente a esos temas que nos parecen bastante importantes. Por ejemplo, hemos tenido espacios en los que hemos hablado sobre la referendación, mecanismos de referendación, hemos hablado sobre cuáles son las causas del conflicto, hemos tenido la oportunidad de generar, digamos, espacios de reflexión dentro de la universidad, donde hemos pegado hojitas donde escribimos
¿qué voy a aportarle yo a la paz? ¿Desde dónde puedo yo aportarle la paz en mi vida cotidiana? ¿Qué propuestas tenemos? Entonces yo creo que ese tipo de espacios nos dan la posibilidad de pensarnos hasta dónde está nuestro como compromiso con la paz y qué podríamos aportar desde nuestras diferentes disciplinas, digamos. Esteban, ¿cuáles pueden ser las temáticas, los programas, las actividades que pueden convocar a un diálogo participativo, masivo, si se quiere, a los jóvenes y particularmente a los estudiantes hoy? Pues bueno, yo considero que fundamental para esto es el arte, la cultura, la recreación, el deporte. Deben ser elementos transversales a la convocatoria de los estudiantes a estas iniciativas de paz. El estudiantado se verá vinculado a este proceso, se verá participando, opinando sobre él, preguntando, debatiendo, en cuanto sea llamado a través de una oferta cultural, una oferta artística que exprese un sentir. Entonces, por ejemplo, acá en la Nacional tenemos un grupo de poesía que trata el tema desde la poesía política, trata el tema del apoyo a la salida negociada al conflicto que efectivamente se está dando. Y resaltamos que la sociedad colombiana debe dejar de dirimir sus conflictos mediante la violencia y más bien pasar a dirimirlos mediante vías civiles, mediante un reconocimiento del adversario, ya no como enemigo, sino como un ente que dialoga, como un ente que piensa, un ente que siente, más allá de eso, y que se le debe reconocer, se le deben dar garantías. Se le da una garantía a la oposición política en Colombia, a la disidencia, que dejemos de perseguir a la disidencia en este país, que se acabe la persecución flagrante y sistemática del pretendido delincuente político, que no es más que una persona que piensa diferente. Ejemplo de ello son los 9.500 presos políticos que están hoy en día tras las rejas simplemente por pensar diferente. Fernando, en tu universidad, ¿cuáles son los mecanismos que se han abierto, que se han facilitado para que los estudiantes discutan sobre el proceso de conversaciones, sobre la construcción de paz, sobre la terminación del conflicto y cómo vienen participando los estudiantes en este debate? No, creo que hay que destacar que institucionalmente se han hecho esfuerzos muy importantes por llevar el debate a la universidad. Se ha hecho a través en alianzas con medios de comunicación, con el gobierno nacional y con algunos profesores, y se ha tratado de vincular a la comunidad estudiantil a ellos. Sin embargo, creo que cualquier esfuerzo que provenga de la academia va a ser insuficiente si el debate no está instalado ahí sí en lo más palpable para la gente, y creo que eso es lo que ha faltado. Entonces, pues sí creo que las organizaciones de estudiantes, los centros de pensamiento de la universidad, hemos hecho algunos esfuerzos por tratar de incorporar eso, por tratar de visibilizar algunos aspectos de los acuerdos, pero creo que aún la tarea por realizarse es mucho mayor de lo que ya se ha hecho. Bueno, vamos a ir por el momento a un pequeño corte y después continuamos en la conversa. Estamos de regreso en La Paz en Foco. Hoy estamos transmitiendo desde el edificio de archivo de la Universidad Nacional. Tenemos una exposición a propósito de la conmemoración de los 50 años de la muerte del padre Camilo Torres Restrepo, quien fuera capellán de esta universidad. Bueno, muchachos, hemos hablado de cómo los jóvenes están percibiendo el proceso de paz. Hay, digamos, un acuerdo inicial, si se quiere, en que la mesa de conversaciones podría ser, ambas delegaciones, tanto el gobierno como la insurgencia, podrían hacer un ejercicio, un esfuerzo mayor para hacer pedagogía y transmitirle al país lo que se está discutiendo en La Habana. Hemos dicho que en todo caso hay un respaldo importante de los jóvenes para que el proceso sea exitoso, para que finalmente la confrontación bélica, el conflicto interno pueda resolverse. Y hemos dicho que los jóvenes pueden jugar un papel importante en la comunicación.
en la socialización precisamente de esta oportunidad, pero yo quiero que profundicemos en qué están haciendo los estudiantes y los jóvenes en las universidades y en general en respaldo a este proceso, en relación con los temas de construcción de paz, en relación con debates que pueden ser de diferentes temas en relación con el tema de la paz, María Camila. Bueno, frente a eso diría dos cosas que me parecen importantes de lo que se ha venido haciendo, que de hecho no es desde este momento, sino son cosas que vienen desde antes. Uno, entendiendo digamos que la paz implica y necesita para que sea real la participación de la gente. Yo digo, cualquier espacio y cualquier propuesta que lleve la participación de la gente de facto ya tiene un contenido de querer transformar como la situación y los que toman las decisiones y demás. Yo pensaba en el 2011, 2012, 2013 con la ley alternativa de la MANE, ¿sí? No tiene que tener la chapa de la paz para que sean apuestas para transformar el quienes toman las decisiones y el quienes deciden sobre los rumbos de su vida. Esa me parece importante como la definición del programa mínimo también que han construido los estudiantes. Y otro escenario que me parece muy importante que también viene de hace tiempo es todas las jornadas antimilitaristas, los objetores de conciencia, las acciones que se han hecho en contra de la brutalidad policial. Porque creo que el mensaje que envían es eso, no queremos más jóvenes en la guerra, lo cual no quiere decir que no queramos construir país de otras maneras. Parece que esas dos son unas de las acciones que hemos emprendido los jóvenes, las juventudes que son tan diversas, desde las mujeres, los estudiantes, los jóvenes que trabajamos también, la diferencia igual también y las particularidades del joven del campo al joven de la ciudad. Fernando, profundicemos en eso. ¿Qué están haciendo hoy los jóvenes para hablar sobre los temas de paz, determinación del conflicto? ¿Desde qué temáticas? No, como lo dice Camila, yo creo que lo más importante es que hoy en día la juventud colombiana da un salto cualitativo en términos de los debates que empieza a dar y que empieza a posicionar lo que se había venido dando desde el 2011 en la MANE, que bien resaltaba Camila, lo que se dio, por ejemplo, en 2013 en apoyo al paro campesino, lo que se ha dado en distintos momentos, pues demuestran que hoy en día la sociedad colombiana en su conjunto está cambiando y que los jóvenes hemos sido pilar y hemos sido un centro de esta transformación de la sociedad. Y la manera en la cual, desde nuestra perspectiva, le aportamos y se le pone el mayor empuje al proceso de paz, al diálogo social y a cualquier otra iniciativa que permita propiciar cambios en la sociedad colombiana, pues sí pasa por cómo se fortalecen escenarios de organización social y escenarios de movilización ciudadana, que son en últimas lo que permite abrir debates que incluso en la mesa de diálogo no se tocan, ¿sí? El tema educativo, el tema, por ejemplo, de lo que lograron los campesinos de hablar de temas, claro, había un acuerdo, había unas discusiones entre las FARC y el gobierno sobre el tema de desarrollo rural, los campesinos llegaron, un paro inmenso, lograron ampliar el marco de ese debate. Creo que los jóvenes podemos y estamos haciendo lo mismo en otros sectores, el tema de la lucha contra el servicio militar obligatorio, el tema de la lucha contra muchas cosas que hoy en día pues son centrales y que aun cuando no tocan directamente la mesa, tienen que ver con la posibilidad de construir un escenario real de paz en Colombia. María Teresa, hablemos un poco de las mujeres estudiantes, de las mujeres jóvenes, ¿cómo están participando? ¿Qué espacios están abriendo? ¿Cuáles son las iniciativas que se vienen jugando allí por la paz, para la terminación del conflicto? Bueno, yo siento que desde los estudiantes han venido apareciendo sobre la mesa varias apuestas según pues, los intereses de cada uno. Yo digo que, por ejemplo, desde mis espacios de trabajo y de construcción hemos venido apostándole al tema de la violencia contra la mujer y pues lo que hacemos más o menos es intentar integrar como muchos estudiantes, interdisciplinariedad, digamos, y generar proyectos en barrios. Por ejemplo, lo hicimos en Nuevo Chile, aquí en Bogotá, intentando como primero comprender cuál era la problemática, qué tiene que ver también como la violencia, cuál es el papel de la mujer en la construcción de paz y en el posconflicto. Y en ese sentido empezamos a abrir como un espacio de discusión desde los dos lados un poco para comprender, bueno, qué podemos nosotras juntas construir. Otros espacios que también nos hemos dado, además del tema de género, ha sido
escuelas un poco de pensamiento indígena que han terminado también en trabajos en barrios, que es lo que yo creo que es la apuesta de muchos de los estudiantes. ¿Cómo hacemos para sacar conocimiento de las aulas y entregárselo también a los barrios, a las escuelas, digamos, al campo? Y esa ha sido como nuestra apuesta, salir a buscar, salir a preguntar, salir a construir nuevos imaginarios, a hablar con los niños, a decirles usted qué piensa de la paz y quiénes son esos que están allá en las montañas de Colombia y que están luchándose y qué hacemos nosotros con ellos, como niños, como mujeres, como jóvenes. Entonces creo que nuestra apuesta ha sido salir, sacar un poco de la academia y también entrar a la academia conocimientos de afuera. Bueno, esto que María Teresa pone sobre la mesa es bastante interesante. No son solamente temas particulares los que pueden vincular a los jóvenes a la construcción de paz, a los diálogos sobre el conflicto armado, sino una forma de la serie es precisamente esa, salir al barrio, salir e interlocutar en general con la sociedad en su conjunto. Además de eso, ¿qué más, Esteban, hacen los jóvenes? Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, ¿qué están haciendo los estudiantes? ¿Cómo están participando de este proceso de conversaciones? Bueno, Boris, yo creo que los estudiantes principalmente han participado en apoyo y en comunicación, debate, crítica o bien propuesta a las negociaciones de paz de La Habana mediante la movilización. Ha sido un recurso principal. Los estudiantes como ser político pensante en su colectividad salen a las calles a manifestarle al gobierno qué apoyan o qué rechazan. Y pues han sido muy claros, han sido muy elocuentes en eso los estudiantes. Aparte de la movilización de las cosas netamente políticas que hacen los estudiantes, también hay una amplísima gama de expresiones que tiene lo político una transversalidad, que tiene lo político como un carácter accesorio, digámoslo así, que es el tema cultural que les comentaba ahora. Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional tenemos grupos como el colectivo Pablo Neruda, el colectivo Terrorismo Gráfico, con un nombre bastante peculiar, pero también hay que resaltarlo. El colectivo Bertolt Brecht. ¿Por qué ponerle en la Universidad Nacional, en un contexto de diálogos de paz, a un colectivo Terrorismo Gráfico? ¿Por qué ponerle ese nombre? Es un nombre curioso, pero el nombre es de vieja data, si me permite, Boris. El nombre viene ya de digamos, de 2008 o 2009, que era un contexto muy distinto, ¿no? Un país enteramente distinto. Y el nombre apela a que hacer un choque, un impacto visual, un impacto comunicativo. De ninguna manera es una apología al terrorismo, ni más faltaba. En fin, a lo que me refería con el tema artístico y cultural es que hay un sinnúmero de iniciativas estudiantiles, tanto aquí en la Universidad Nacional como en todas las de Colombia, que están apostándole a un país distinto, apelando no solo desde el diálogo lógico, desde el diálogo de la idea política, del intríngulis, de lo legislativo, etcétera, sino también desde la sensibilidad, lo que es más humano, lo que es más cercano a nosotros los jóvenes y en general a toda la humanidad, que es el tema del arte, el tema de la cultura, el tema del deporte, que eso mueve fibras, mueve pasiones. Y es indudable que hay que vincular eso, hay que seguir trabajando con vehemencia para que el arte tenga un papel protagonista en esta Colombia del postacuerdo. Y profundizando más, hablando más sobre el activismo de los estudiantes y sus iniciativas, también el tema académico, habría que destacar cosas. En el tema académico, con el Centro de Pensamiento y muchos otros grupos, semilleros de investigación de la Universidad Nacional, que pues lo que yo conozco, hay una cuantiosa iniciativa y propuesta en lo que a contribuir, aportar al proceso de paz respecta. Bueno, antes de... ¿Quieres decir algo? Sí, si me permite agregar una cosa más. El otro día en una reunión estábamos como, bueno, hablando, discutiendo y decíamos qué difícil después de 50 años de realmente estar armados ideológicamente unos contra otros, generar espacios para la paz es complicado.
cómo hacer para potenciar el conflicto, cómo hacer para entenderse con alguien que puede tener una visión absolutamente diferente a la que tú tienes, sin llegar a la necesidad de lastimar al otro. Entonces, nos pensamos también espacios, digamos, deportivos, que nos parece que es un espacio supremamente constructivo, un partido de fútbol, digamos. Entonces, hicimos como una... Bueno, de hecho, ya viene desde hace muchos años la Copa de la Universidad, la Copa Marx. Y, ahí en pues, la Universidad de los Andes. Ahí en la Universidad de los Andes. Y pues la idea es como generar grupitos que puedan disputarse precisamente como espacios para hablar, para construir, tal. Y yo creo que el fútbol es uno de esos espacios en los que se construye, en los que hay pasión, en los que hay fraternidad, hay cariño, incluso si es tu rival, es con respeto que se juega, digamos, con transparencia. Y ese tipo de espacios deportivos, artísticos, son lo que necesitamos, digamos. Bueno, a propósito de la participación de los jóvenes en los asuntos públicos del país, en la construcción de paz, hemos preparado una nota de contexto sobre la historia del movimiento estudiantil. Es una nota breve, la vamos a ver y continuamos entonces con la conversación. En el curso de la historia reciente del país, han sido varias las iniciativas juveniles y estudiantiles que le han apostado a la construcción de paz. El movimiento estudiantil de 1971 manifestó su inconformidad con la constitución de ese momento, aislada de los intereses de toda la sociedad y sin mecanismos que permitieran la participación y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. Dentro de los alcances de este movimiento se encuentran la enunciación en la ley de una educación pública universal y gratuita, al igual que la autonomía universitaria. La séptima papeleta fue una propuesta surgida de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990. El movimiento estudiantil de ese momento propuso incluir un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria de asamblea constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial. Y finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayoritaria, validando el voto. La movilización estudiantil del año 2011, de donde surge la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, propone dentro de sus iniciativas una nueva ley de educación superior para un país con soberanía, democracia y paz. En este propósito, se muestra que el tema de la paz es uno de los derroteros de este movimiento. La construcción de una sociedad más justa y democrática para generar escenarios de paz y convivencia han sido una constante de los movimientos estudiantiles en Colombia. Bueno, sin duda los jóvenes han participado de una manera importante en debates, abriendo la discusión sobre el tema de las conversaciones de paz, pero además de participar en la discusión, es importante participar en la toma de decisiones que finalmente derivan de esas discusiones. ¿Ustedes creen, María Camila, que los estudiantes tienen un acceso real a esa toma de decisiones en relación con esas problemáticas que se discuten? Bueno, me voy a ir a un ejemplo más amplio. Esta mañana pensaba y decía, como, si la población en general históricamente hubiese tomado decisiones en este país, el país no estaría como está. Seguramente la gente no hubiese optado por no tener acceso a educación, por no tener acceso a salud, por tener vivienda precaria, por tener mal trabajo. En esa medida, los estudiantes y los jóvenes en su conjunto tampoco han tenido espacio realmente vinculantes y donde su opinión, sus debates sean decisorios como y trascendentales pues para las decisiones que se toman. Yo pensaba un poco en los consejos locales de juventud que existen. Digamos, bueno, desde la institución no, si hay espacios de participación, no sé qué, pues sí, pero depende cómo entiendas la participación. Si la entiendes como una mera consulta a una poca gente además, porque no es que sean los consejos más nutridos del mundo, pues... Pero si uno quiere realmente una participación en donde la gente decida, pueda decir todas las cosas que sueña en su vida y cómo quisiera vivir, pues no son los espacios más adecuados. Y lo pensaba también, no sé, aquí en la universidad. Pues bueno, si hubiesen espacios realmente de participación, pues el CSU no estaría conformado especialmente por entes externos a la universidad, sino se le daría prioridad a los estamentos universitarios, ¿sí? Que son realmente los que viven en la universidad, los que estudian, los que trabajan aquí, los que dictan clase. Igualmente, el Ministerio de Educación, pues ahí tampoco es que tengamos cabida ni con voz ni con voto. Fernando, en la misma línea, ¿cómo potenciar entonces
la participación de los jóvenes, además de en los debates y en la consulta, en las decisiones políticas? No, creo que en primer lugar acá en Colombia hay que discutir sobre una concepción que se tiene imperante en todos los reclamos juveniles, y es que cualquier reclamo juvenil es tratado de manera punitiva. Entonces uno lo ve y los reclamos juveniles no solamente se canalizan en demandas políticas, sino incluso en demandas hacia espacios de participación, como lo que insiste Sastre frente a los temas de deporte, frente a ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tratamiento que hoy se le da, por ejemplo, a la temática que la tratan como problemática del barrismo en Colombia? ¿Cuál es la problemática, cuál es la respuesta que se le da a la movilización estudiantil? ¿Cuál es la respuesta que se le da a los jóvenes que se organizan por cualquier cosa en un barrio? Pues siempre hay una dinámica de tratamiento punitivo que se traduce en presencia policial o en presencia paraestatal. Sí, es una problemática bastante recurrente y que es ascendente en las ciudades colombianas, pues que se ha visto en casos recientes, como el asesinato hace unas semanas de Klaus Zapata en Soacha, una zona altamente controlada por grupos paramilitares, donde pues esa es la forma en la cual reacciona el Estado a cualquier demanda o cualquier intento de participación en política o en cualquier esfera de la sociedad de la población joven en Colombia. Ese es el debate que hay que abrir para hablar de la participación real de los jóvenes. Bueno, vamos a hacer aquí un breve corte, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en La Paz en Foco. Estábamos hablando de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. María Teresa, ¿tú cómo crees que los acuerdos de paz que se firmen pueden ampliar las posibilidades de participación de los jóvenes, no tanto en el debate también, sino sobre todo en la toma de decisiones políticas? Bueno, yo considero que estar disputando la paz, estar construyendo la paz, tiene que ser a muchas voces, digamos. Creo que es un momento histórico en el que probablemente estas discusiones de paz nos vayan a abrir espacio a nosotros para empezar a aportar desde la academia nuevos insumos, nuevas problemáticas, profundizar en temas que tal vez no han sido abordados de la manera correcta y por eso no se le ha encontrado solución. Entonces, yo considero que sí, que van a haber nuevos espacios y que nosotros estaremos dispuestos a aportar desde las diferentes disciplinas todo lo que sea posible. Esteban, ahora nos decía Fernando que casi siempre hay un tratamiento punitivo a las demandas que vienen desde los sectores juveniles. ¿Tú crees que con la firma de los acuerdos ese tratamiento puede cambiar y puede haber apertura política en ese sentido, apertura para la participación en la toma de decisiones? Boris, de creer sí creo, porque es una cosa de fe. Esperemos que eso pase, porque tanta prometedera que ha tenido el establecimiento colombiano de permitir participación efectiva, de dejar que la gente se exprese, de darle garantías a la oposición, y vean cómo hace una semana nomás es asesinado Klaus Zapata en Soacha. Y basta con pasar un poco las páginas hacia atrás y hacer un ejercicio de recordación, de memoria histórica. Veamos cuántos estudiantes no han matado, desde Gonzalo Bravo Pérez, pasando por Nicolás Neira, Jean-Farid Cheng Lugo, Oscar Salas, también vale la pena recordar. Creo que ahí es fundamental que recordemos cómo se ha tratado a los jóvenes en la historia colombiana. Y que si bien tenemos la fe, tenemos la ilusión de que esto vaya a cambiar, no podemos decir que nada está garantizado, porque otro elemento que pasa por eso es no solo la represión y el castigo hacia los disidentes, la persecución, sino la exclusión, la simple y llana exclusión. ¿Pero eso puede cambiar tras la firma de los acuerdos? Ojalá, esperemos eso. Yo creo que lo segundo que menciono, el tema de la exclusión, sí puede que se reduzca, puede que se convoque más al joven a participar en la toma de decisiones. Está bien. Bueno,
muchos han dado en llamar que los jóvenes son la generación de la esperanza. ¿Qué retos, María Camila, se le vienen a esa generación de la esperanza con la construcción de paz tras la firma de los acuerdos? Bueno, yo diría que la juventud en este momento tiene tres cosas urgentes que hacer y tiene tres retos a largo plazo. Las tres cosas urgentes que tiene que hacer, uno, es encontrarse. Nos hemos dado cuenta aquí, digamos, con las diferentes cosas que hemos decidido, que es que no hay una juventud y no tiene una sola forma de expresarse ni de organizarse. La juventud debe encontrarse. Debe encontrarse los ambientalistas, los animalistas, las feministas, los estudiantes, los trabajadores, los de los barrios. Dos, otra cosa que hay que hacer es, yo creo que tenemos que encontrarnos y hacer un pacto generacional por la construcción de paz. Es el reto que tiene esta generación. Y tres, tiene que hablarle al país. Sí, yo digo, como veíamos estas expresiones que hay en las universidades, en los barrios, es importante que esas expresiones se articulen y puedan hablarle al país desde lo que ha sido. Nosotros no nacimos en el momento en el que se origina, digamos, como aquí el conflicto armado, pero somos hijos, lamentablemente, de toda la degradación que ha tenido el conflicto. Es importante que los jóvenes puedan hablar de eso. Y ya frente a los retos, yo diría, son tres también. Uno, el reto a largo plazo, pues, de la solución de la crisis económica que tiene el país, ¿sí? Sigue aumentando deuda externa, el problema ambiental sigue en auge, la dependencia minero-energética se mantiene. Es algo de lo que hay que darle solución y es uno de los grandes retos que tiene La Paz. El segundo reto es en cuanto a participación política. Digo, deben generarse todas las transformaciones que permitan una efectiva, vinculante participación de la sociedad en su conjunto en los rumbos que tome el país. Y tercero, el reto en cuanto a lo social. Hay que solucionar los problemas sociales que de hecho han sido, pues, la cuna de la violencia en Colombia, ¿sí? La violencia del hambre, del desempleo, de la falta de oportunidades. Fernando, hay unos retos muy, digamos, grandes que pone sobre la mesa María Camila. En relación con esos retos, ¿cómo entonces se sueñan los jóvenes La Paz? Bueno, yo creo que La Paz y en general el escenario que está viviendo el país es una oportunidad para dar muchas discusiones que antes era vedado dar, que antes era prohibido dar. En primer lugar, ya lo decía pues María Camila, está la posibilidad de que a partir de ello se inserten nuevos debates en la sociedad como lo viene haciendo la población joven. El debate educativo, por ejemplo, no solamente a nivel universitario, sino a nivel secundarista, a nivel, por ejemplo, de educación rural, a nivel, por ejemplo, de muchas cosas que, pues, sobre las cuales nos ha costado muchísimo hablar. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las madres, de las jóvenes madres solteras que además son cabeza de familia, que además son explotadas laboralmente, que muchas de ellas también son afectadas por el fenómeno de la prostitución? Todos esos son debates que la juventud hoy tiene que dar, y todo eso se canaliza en la construcción de apuestas comunes que nosotros al menos las llamamos en algo que se canaliza en el derecho a ser joven. Esa es la primera discusión que hay que dar, y creemos que el posacuerdo es una posibilidad para abrir ese debate, porque en últimas, pues, La Paz es una oportunidad para ampliar el espectro de la democracia y para ampliar el espectro de la participación. Si realmente, es decir, nosotros sabemos que de La Paz no van a venir las grandes transformaciones en la sociedad colombiana per se, de La Paz sí obligatoriamente deben abrirse los canales democráticos para que esas transformaciones puedan darse sin necesidad de que nadie se mate en Colombia para sortear esas diferencias. Y eso pasa porque los jóvenes, como toda la sociedad, seamos incluidos y seamos incluidas en todos esos debates. Hoy, por ejemplo, en la mesa de La Habana hay una subcomisión que debate en particular los temas de género. ¿Cómo la población joven apropia esos debates que da esa subcomisión de género y los aterriza no solamente a la población de la ciudad, sino también a la población juvenil, que, pues, creemos tiene unas afectaciones que no son ni mayores ni menores, pero al menos que sí tiene unas particularidades respecto a las del resto de la población colombiana? Entonces, la Colombia del posacuerdo debe ser una Colombia donde no se ha prohibido dar ningún debate y donde a nadie se le persiga o se le estigmatice por abrir ninguna discusión ni por exigir ningún cambio en ningún aspecto de la vida. María Teresa, ¿cuáles son tus sueños sobre La Paz? Bueno, yo siento que La Paz, primero que todo, tiene que pasar por la justicia social. Es claro para nosotros que lo que le dio origen al conflicto no es solamente una cuestión ideológica, y en ese sentido hay que encontrar las maneras de pensarnos el país
de manera diferente desde esos orígenes. Yo creo que yo me pienso la paz como un momento en el que en los colegios haya cátedras donde pueda decir un guerrillero al lado de un paramilitar, yo soy tal, hijo de tal, y lastimosamente cometí esto y esto y esto defendiendo determinados ideales. Yo soy tal y estoy aquí al lado hablando con usted porque reconozco que cometimos un error y que ustedes no pueden volverlo a cometer. En ese sentido es una apuesta grandota a que todos volvamos a pensarnos un país diferente. Y sé que hay, o sea, no quiero ser tampoco como supremamente como positiva, porque sé que hay persecución al movimiento social, al movimiento político, porque sé que hay quienes no quieren la paz, y eso es claro, lo vemos en los medios de comunicación, como lo dijimos al principio del debate, lo vemos incluso en nuestros mismos espacios cotidianos, y creo que nos soñamos es una paz donde sea posible que el conflicto lo exista, siempre va a haber conflicto, pero que hayan otros espacios y hayan otros medios para resolver esas diferencias, digamos. Bueno, creo que la reconciliación indudablemente es un sueño importante desde los estudiantes y desde los jóvenes. Para ir cerrando, Esteban, ¿cómo se sueñan los estudiantes la paz desde tu perspectiva? Pues bueno, Boris, yo creo que trascendiendo el hecho de que seamos excluidos sistemáticamente, que hayamos sido excluidos, tenemos los jóvenes que abrir los espacios. Tenemos los estudiantes que abrir los espacios, irnos a reclamarle al Estado, al establecimiento, al gobierno, a los medios que nos incluyan. Porque, la voluntad ya existe, la voluntad, la organización, la gana de participar ya existen. Falta es que nos abran puertas. Y si no las abren, pues toca exigirlo, toca a través de la movilización, a través del arte, a través de la protesta, a través de organizarnos, a través de la red de solidaridad, exigir que se nos permita entrar a la toma de decisiones del país. Y en ese sentido, Boris, yo creo que sí habrá un panorama favorable en este postacuerdo, porque los jóvenes de 5 años para acá, cada día más son conscientes, cada día más coalescen, se organizan, cada día más opinan y dan exigencias al establecimiento, para que se les deje opinar de verdad sin ser acallados, sin ser excluidos. Y un elemento que me parece que es parte del sueño de una Colombia en paz es el que rescato de lo que han dicho los compañeros antes de mí. Es el hecho de que necesitamos equidad para que haya paz. Tiene que haber condiciones materiales de vida favorables para la población colombiana. Mientras haya niños muriéndose de hambre en el Chocó, o niños muriéndose de sed en La Guajira, mientras el Estado colombiano gaste más en bombas que en cuadernos y en lápices, mientras el Estado colombiano dilapide su riqueza en gasto bélico en vez de darlo para bienestar, para inversión social, para la educación misma, seguiremos siendo un país sin equidad, sin oportunidades para la gente de abajo, sin oportunidades para la gente tanto del campo como ciudad que ha sido excluida durante tanto tiempo en Colombia. Y esa inclusión es hecho fundamental para esa paz que soñamos. Y ese sueño, ojalá lo compartiéramos todos los colombianos, de que se deje de dilapidar el dinero en bombas y se gaste más bien en cuadernos y en lápiz para los jóvenes. Bueno, yo creo que hay como 3 conclusiones importantes de esta conversa. Primero, que en efecto, la mesa de conversaciones puede hacer todavía mayores esfuerzos para transmitir, para comunicar lo que se está hablando en La Habana en términos de la solución del conflicto. Pero también el papel importantísimo que pueden jugar los jóvenes y los estudiantes en la idea de que la paz no es solamente es un asunto de quienes están sentados en la mesa, sino también de quienes se ven afectados por lo que allí se discute. Y allí los jóvenes creo que también pueden hacer un esfuerzo importante de comunicar. Eso es como lo primero. Lo segundo, como lo vimos en la nota de contexto sobre la historia del movimiento estudiantil y como ustedes lo han planteado, indudablemente la participación de los jóvenes en la construcción de paz y en los asuntos públicos de la ciudad es trascendental, ¿sí? Y tercero, hay unos retos muy importantes que deberá enfrentar esta generación
de la esperanza, que dependen de la posibilidad de encontrarse, que dependen de la posibilidad de que en efecto la apertura y la ampliación de la democracia y de la participación sea real. Hoy estuvimos transmitiendo desde el edificio de archivo de la Universidad Nacional de Colombia una exposición a propósito de la conmemoración de los 50 años de la muerte del padre Camilo Torres Restrepo. A la audiencia, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva emisión de La Paz en Foco.